Bueno, pues amigos, ya estamos ya con otro video, ¿va? Bueno, es el mismo, va. Aquí estamos ya así enseñando cómo va quedando el adorno ya. Pues ahí tenemos lo que es a Boris inflando lo que es el número. Ahí está. Así es, amigos, aquí continuamos, va, con el adorno para... Ah, ya. Ya de una punta, ya de una punta. Para el adorno de Heidi. Está quedando bonito. Y ahí sí que pues... Ahí no se pierdan los videos también, ya que pues... Es el cumpleaños de la Heidi. Por eso también. Está emocionadísimo. Ajá, la verdad que sí estoy feliz de... Que está cumpliendo un año más la Heidi. Está cumpliendo un año más la Heidi. El David se la rifó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira, qué chulo, feliz cumpleaños. Ajá, está bien bonito, salió bien bonito el adorno, va. Pero fíjate que este lacito no lo llega bien. Mira, está un dibujo aquí bien chilero, va. Cabal. Sí. Lo, así feliz cumpleaños. ¿Será que estaría bueno que se van separados o juntos? Ah, bien, va, ahí está. Un pollo y una vaca. Todos los animalitos, la vaca. No, pero como no es cumpleaños de niños. Eso es la granja de Zenón. Ajá, la granja de Zenón, sí. El chule de Zenón. Ajá, ese chule, siempre. Le dibujamos el chule que cumplió años del hombre araña. El hombre araña. Del hombre araña. El amigo del Andrés. La verdad que sí. Ahí está, mira. Este. Ah, yo creo que sí es del hombre araña, juega. ¿Por qué hiciste ese adorno, Andrés? ¿Te gustó o qué? No, yo pensaba que salía de Barça, pero no. ¿De qué te gusta? De Barça. ¿De Barça? Hecho aire. ¿Y de hombre araña te salió, va? Va que le faltó el dorado, ¿verdad? Sí, le faltó el dorado. Se puso azul y rojo. Ajá, se puso azul y rojo y quedó como hombre araña. Con manchitas, ajá, de pelota. Ajá. Y ahí voy a hacer el mío, van a ver de qué estilo va a ser. No. Este es el estilo del himno, la bandera lo voy a hacer. Blanco y azul. Sí, blanco y azul. ¿No dijiste que todo de amarillo, pues? No, bien feo, se mira todo amarillo. ¿No te gusta el color amarillo? No, no me gusta. Un poco. Y quedó bien bonito. Quedó bien bonito ahí, calidad, mira, y yo. Porque azul no, porque azul es de Guatemala. Va, por eso te dijeron, lo voy a hacer. Blanco y azul, por favor. No va a ser el estilo del himno nacional. ¿Quién estaría bueno que le ponen amarillo? Sí, amarillo los tres. Cabal. Puedes ponerle amarillo y gris y dorado también. ¿Será? Si no, o colorado, va. ¿Qué compra globo de prensa, va? ¿Será que hay, va? No hay. Va a mandar a hacer un retazo. O tal vez de retazo, sí, pero de que globo así no hay. Bien, la O se desinfló otra vez, ¿no? Yo digo, de que si querés, se puede dar. ¿Para que sí? Media vez vos querés. Ajá, media vez vos querés. Querer es poder, dice, pero... ¿Te gusta ese color? No, no me gusta. Un poco. Ah, pero... Ah, sí, ahí identifica. Ah, sí, ya está un poquito más encendido. Bueno, ahí quedó, ahí quedó, mira, ahí. 23 años. Ahí está, bien. Calidad. Ahí está, bien bonito. Calidad. ¿Dónde la lleva? Ahorita solo hay que barrer un poquito ahí la orillita. ¡Hala! Miren. ¡Qué chulo se mira! ¡Mira vos! Boris, no estaría bueno así juntar más la F. La F es chileno, mire. Es que la F como que estuviera peleado con los demás. Ajá, está. Ah, bien, tiró. ¿Tiró calidad? ¿Tiró calidad? Sí, calidad. Ahí está bien. No somos expertos. No somos expertos, pero... 23 años. Pero ahí tiró calidad alejado. Los nombres, esto es, la M estaba hasta aquí, la E estaba aquí. Entonces decía el boy, ¿por qué no están juntos? Está de plano porque están peleados por eso. Y es cierto, le digo, vamos, que están alejados, pues. Sí, están alejados. Feliz cumpleaños. Ahí está. Está bien, bueno. Feliz cumpleaños. 23 años. 2 y 3, 23. Hubiéramos tenido muchas muñequitas y mirá. Bueno, a mí se quedan muñequitos que están haciendo con su casa de tía y uso su sombrerito aquí, ¿está bien? Ah, sí, eso que era en un consomé. Ah. Vale. Esta calidad, ¿cómo canje? ¿Cómo está? No me decís cómo estaba parado. Sí, va, así está. A ver, está. Ah, de calidad. Ahí está calidad, pero quedó bien bonito el adorno. Para nosotros quedó bien bonito. Nosotros decimos que quedó chileno, mucho porque nosotros decimos. Ajá. Vamos a decir feo, que está así, van a decir la gente. Está bonito, ¿no? Sí, está bonito. Que comenten las personas si les gustó el adorno ahí. Si no, digan de una vez pelado. Como les decía un otro, que nosotros no somos expertos, pero la cacha le hacemos. Para que sí, la cacha le hacemos. Pero sí van a poder. Le buscamos el lado. Media vez uno dice, yo voy a hacer esto, hay que darle. Hay que darle, ¿eh? Como le salga uno. Ajá, es cierto. Y si no te salió esta vez bien, a la próxima puede
quieres que te salga mejor. Mejor, pues. Porque uh-huh. No puedo, no puedo, muchacho. Todo el tiempo nos vas a poder. Todo el tiempo nos vas a poder. Ahí está, ¿eh? Siempre le doy gracias a todos los suscriptores por vernos, va, y seguirnos, por darle like a los videos. Y les doy gracias al grupo que siempre nos ha apoyado también. Nos ayudó a adornar, al Boris, todito, va. Ahí andamos. Ajá, y siempre ahí anda Noé, igual, ayudando también. Apoyamos. Ajá. ¿Te sientes feliz cuando ves así? Ajá. ¿Te sientes contento? Ah, sí, me siento contento. Pues el primer año que estoy a la par de mi mujer, ¿no? Sí, sobre todo de Heidi, así. Y esto, pues, ajá. Ni el David, más todo, así, sinceramente, el año pasado, el David ni en cuenta de que el siguiente año iba a tener su mujer, ¿no? No, ni en cuenta. Ay, yo ni en cuenta, ¿no? Un año más, pues, calidad, ¿no? Ajá, calidad y feliz. Calidad quedó. Tu anillero, mejor de chinga. Ajá. Venía a ver, Boris, venía a ver aquí, va a ser que quedó bien calidad. Ah, pero si me estoy de frente, ¿verdad? No, hombre, te quitas vos más calidad que no, hombre, sí quedó calidad. Ah, Boris, compañero, 23 años, ahí de calidad. A ver. Ahí está, ¿no? Ah, sí, se mira, Boris, es que sí tira su flor. Ajá, tira de a pinta, aunque nunca van a decir la gente ahí, ay, bien bonito que los adornos, van a decir. Chulo. Chulada. A algunos no les gusta, pero a mí se gustó. A nosotros les gustó, ahí dio calidad. Bueno, en mi persona, pues yo no, de ahorrar casi no. Casi no. Pero aquí le echamos a todo, pues queremos, pues, buscamos lado aquí también. Le buscamos lado, tan siquiera. Yo me pongo a inflar ahí, porque lo que yo más salgo, sinceramente, es la inflada, yo lo siento. Ajá. Pero de adornar, yo casi no le entiendo mucho al adorno. Eso es lo que no entiendo también. Yo, casi yo, el adorno no le entiendo. Ahí sí, inflo y todo, porque ellos lo van a armar. Ah, sí, todo. Y ahí. Ajá. Ajá. Yo estaba inflándolo ahí. Yo a lo mejor no lo normal lo puedo dar para que también se sienta motivado. ¿Vale? Y motivado. Sí, la verdad que sí, motivado. Se siente uno ahí, va, tranquilo, feliz, así, compartiendo con toda la familia. Aquí. Calidad. ¿Quién no va a estar feliz? Pusimos unos globitos por aquí donde están. Ajá, y por aquí arribita, aquí a los lados de todo, aquí. Quedó bonito, más que todo quedó re. La sombra es lo que ayuda, fíjate. Calidad quedó la sombra. Si no tuviera la sombra, se revienta todo, vejía. Se revienta y tienes que hacer una como media champita. Uh-huh. Buena sombra. En prestar lona. Queda chilero. Uh-huh. Calidad. Eso es lo bonito, vivir aquí en la costa, más que todo en Guatemala, veo que hay de todo. Sí, y la parte de un rillito y fresco. Calidad, pachá de chapuzón, ¿verdad? Ah, sí, mira, todo, mientras hay calor. Y más que ahí anda el hermano mayor, el David, también ahí echando la vuelta. Ah, sí, por aquí está, ahorita le vamos a mostrar un poquito. Guapo. Ay, Dios. Nada, dice que no, dice que mucho, muy, muy guapo se mira y lo pueden enviar a la persona. Ese es el cuñadito favorito de Noé. ¿Quién? El que está en la hamaca, ¿eh? Ay, el cuñadito de Boris también, ¿eh? Ahí está, miren. Tranquilo, miren. Sí, siempre. Estaba esperando un poco, va. Sí. Sí, ah, sí, pues. Señor, se cayó. Tenía que ser en pita. Sí. En pita tenía que ser, va. Porque cachuelita no hay, va. Solo, que sí, solo hay laña. Si es laña, sí, mucho mejor. ¿Va que sí? Una, dos. Dale. ¿Dónde pide laña, mi papá? Una piedra. Aquí está el martillo. ¿Qué tal el martillo? Aquí, ahí están terminando de adornar. Porque, ajá, terminando de componerlo, porque Enjoy salió un poco aguadó. ¿Pero por qué se aguadaría, digo? Saber, ¿por qué? Porque tiene mucho peso. Sí, para que como solo está pegado, pues. Ajá, sí. Y ese todo lo que está en el suelo está colgado, pues. Ajá. Ya entiendo por qué se aguada. ¿Por qué? Así es. Es normal, ya. Sí. Normal. Baile. Pero creo que hay dos aquí, está la mesita de la mancha. ¿Será? Ah, sí, lo que sacaron en Joy. Quedó bien bonito el adorno. Ah, sí, quedó calidad. Quedó calidad, para nosotros quedó calidad. Mi esposo ya casi entre 9 días también me dio. Ah, sí, ya mero, vamos a adornar la boda de Elena también. No, el cumpleaños de él. Ah, ¿él también? 22 años. Ay, hijo de pucha, 22 años trae. Ajá, 22. Ajá. La boda se va a hacer el 22. ¿Antes te contó cumpleaños y cumpleaños entonces? Ah, no, cumpleaños y boda. 5. Yo soy acá. No, ¿sí? Cumpleaños y boda también, entonces. Pues la gran pucha.
va a estar buena esa cosa. Ah, sí, va a estar buena esa cosa. Uh-huh, va a estar bueno, pues, ay, Dios. Ya se imaginaron, ya, yo estoy imaginando yo el Boris con su gran chaquetón, mira, ahí. El 22 de la boda, pero el 25 es el cumpleaños. Ya te imaginas, vos, canche, tu hermano, mira, con traje de boda, su moñito, o corbata, o sea. Moñito. No, es corbata. Corbata. Ah, corbata. Yo pensé que una florecita por aquí en el cuello. Estaba durmiendo aquí, no sé qué se acordaba. No, yo soy del 25. Ah, sí, pero como el 22 de la boda, no hay nada. No hay nada. ¿Es el mismo? ¿Cumpleaños y boda? Sí, y para mí, sinceramente, es como que yo tenga salud porque es más que. Eso, es cierto. Ah. Entre más tener salud, es más mejor. Sí, gracias a Dios, porque aquí estamos, pues. Y un año más, pues sí, qué alegría, aunque no haya nada, pero igual. Ahí que el día de la boda lo voy a tomar como que fuera algo así, pues. Así porque es. Cerca, sí, solo sí. Bueno, pues amigos, vamos a finalizar este video. Espero que les guste. Y bendiciones para todos y adiós. Adiós. Adiós, Noé.